¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos nuevamente a un video más de Bioshock. El día de hoy, así es, vamos a continuar donde lo dejamos, que nos quedamos con Andrew Ryan. Ya llegando con Andrew Ryan, a ver qué nos depara, qué misterio, qué pasará, qué misterio habrá. Así que vamos a ver qué nos depara, así que sin más, disfruten el video. Incluso en el libro de las mentiras, a veces se halla la verdad. Hay ciertamente un momento para todo. Y ahora que te veo en carne y hueso, sé que no puedo alzar la mano contra ti. Pero he de decirte que eres mi mayor decepción. ¿Me escucha tu amo? ¿Atlas? Puedes matarme, pero jamás tendrás mi ciudad. Mi fuerza no está en el acero y el fuego. Eso es lo que los parásitos no entenderán jamás. Hay un momento para todo. Un momento para vivir y un momento para morir. Un momento para crear y un momento para destruir. Vámonos, güey. ¿No se van a armar los fregadazos? Ven, hijo mío. Queda un último detalle por discutir. Ryan ha activado la autodestrucción del núcleo. Eso es distinto de lo que tú hiciste. Tiene intención de llevarse toda la maldita ciudad por delante. Ve allí y cárgate a ese pringado. ¡Ay, güey! Despliegue inicial, Vita Cámara. Cliente Ryan Industries. Fase 1 terminada. Sinclair y Alexander trataron de explicarme la base científica, pero Sutton no los cree. Siguen hablando de reconstrucción plásmida. Esto y enredo cuántico aquello y de repente... ¡puf! Los muertos vuelven a la vida. ¡Chorradas! Por supuesto. Ryan solamente permitirá que esté ajustado a sus frecuencias genéticas para los ensayos. Ahí está, vamos a agarrar ahora este. Es tu cachorrita. Es muy bonita. Gracias, papá Suchón. Rómpele el cuello por mí. ¿Qué? Rómpele el cuello a esa dulce cachorrita. No, por favor. Rómpele el cuello a esa cachorrita, ¿quieres? Muy bien. Chale. Despliegue avanzado, lote 111. Cliente Fontaine Futuristics. El bebé ya tiene un año. Pesa 26 kilos. Y posee una musculatura comparable a la de un joven sano de 19 años. Los resultados son decepcionantes, pero dentro de las tolerancias esperadas. Chale, güey, mató un perrito. El asesino ha superado mi última defensa. Y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. ¿Crees tener recuerdos? ¿Una granja? ¿Una familia? ¿Un avión? ¿Un accidente? Y luego este lugar. ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? ¿Obligado a caer? Obligado a caer por algo inferior a un hombre. Algo criado para ir sonámbulo por la vida hasta ser activado por una simple frase dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar o a un esclavo? El hombre elige, el esclavo obedece. Chale, ¿qué pedo? Adelante. Al fin nos vamos a la cara, Andrew Ryan. Detente, ¿quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa.
una frase familiar. ¿Quieres? Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Oh, vaya. ¿Quieres? Levanta. ¿Quieres? Salta. Corre. Para. Gira. El hombre elige. El esclavo obedece. Va como un poco retrasado las voces, ¿no? El movimiento de los labios. ¡Mata! ¡Ah, no seas güey! ¡El hombre elige! Verdura, güey. El esclavo obedece. No manches, qué cabrón, güey. Obedece. Ah, no seas idiota. Güey, qué pedo. Ve, ahí está el quieres. Qué desgraciado el Atlas, güey. Qué desgraciado el Atlas. Mauser, güey. Qué cabrón el Atlas. Qué cabrón. Aquí ya no hay nada, ¿no? Hijo de tu... Frank Fontaine, hijo de su Mauser, güey. ¡Ay, pelón! Bueno, no digo nada, mejor. Qué desgraciado. Vámonos. No manches, neta, me caí y me maté. No me maté. ¿O sí me maté? Sí, güey, creo que sí me maté. ¡Ah, qué burro! ¡Ay, no puede ser posible! Oh, vaya, ya desperté. O sea, no estaba muerto. Qué desgraciado, güey. Has salvado a muchas de mis pequeñas. Tengo una deuda contigo. Mientras duermes, yo deshago parte ¿no? del condicionamiento mental de Fonte. No. Sobre ti ya no será total. ¿Qué pedo? Pero todavía puede tirar de ciertos hilos muy incómodos. ¿Chingadazos o te abres? Éndale, morra. Tiene la mayoría de esas llaves, pero no todas. Su chum diseñó tu mente.
Enseñó a Fontaine a controlarse. Quizá haya respuestas en el piso de Suchon, en Mercury Suite. Pásale, pásale, niña. Mercury Suites. Ay, yo pensé que iba a decir, ahí está el que me robó mis chocolates. Ahí está el que me robó los chocolates. Chale, por esa canción me van a hacer copyright. Qué triste que me hagan copyright. Bioshock. ¿Cómo se llamaba la empresa de aquí de Bioshock? Patrocíname, carnal, patrocínenme. ¿Ya? Vámonos. ¡Ay, hijo de tu reverenda vida! ¡Qué buenas flechas, eh! Venga, no hay nada aquí. Vamos con electricidad, por cualquier cosa. Big Daddies, güey. ¿Cuántas son? Dos, perverso. ¡Qué malditos! ¡Tiene un arma! No, este lo voy a hacer automático. Sí, me van a poner por copyright este video, qué asco. Uy. Ven acá. Venga. Eso. ¿Qué dice? Al registrar contenedores y cuerpos, puedes volver a buscar para conseguir otro botín. Está bueno, pero necesito uno último. Yo creo que lo pondré en el último. ¡Qué desgraciada! Deja de dispararme. Ven acá, maldita. Ven acá, no corras. Venga. Desbloqueé una ranura de tónico físico. Perfecto, me cuesta 80. Este era el que quería colocar. Mejora de salud.
¿Por qué no? Vamos a mejorar la salud. Y vamos a mejorar los EV también. Aquí tenemos un Big Daddy, así que lo podemos bajar y nos va a dar 200. Así que... ¿Nos podremos dar el lujo? Incineración por 3, güey. Está chido, se ve chido este. Reduce en gran medida la velocidad del flujo al piratear. Este sí, por este. Y de hecho, nos vamos a ir por otro de este, por cualquier cosa. Reduce los precios de las máquinas expendedoras. No, eso no es tan necesario. Mientras, no tengo. No, ahora sí que no tengo otro. ¿A quién le están pegando, güey? Ah, este vato le están pegando. ¡No! Ay, no seas baboso, güey. Qué asco, le pegué. Le pegué la... Es este. Es este y, bueno, es Big Daddy, así que... Ok, van a ser minas de estas. ¡Ay, no seas güey! Oye, baboso, eso sí me dolió. No tengo balas, no tengo balas. Ahí está. Señor Popa, levanta, por favor. Uf. Ven, morra. ¡Su Mauser! El hada mejoró al hombre en todos sus aspectos. De nada. Salvo el carácter. Quizá haya algún plásmido que pueda cultivar el espíritu. Quizá ese secreto se halle en tu ADN. Te envío a una pequeña con unas cosillas que alivien tu carga. Ah, venga, mira, ya. Esto sí es de suerte. Aquí está. ¡Es él! ¡Es él! ¡Es el que nos ayuda! 200 serían 300. Casco blindado al 2. Lo vamos a cambiar por este. Por supuesto. Yo digo que este. Sí, ya lo conozco. Y otro de ranura de combate. Aumenta en gran medida las puntuaciones de investigación por sacar fotos. De congelación. Aumenta la bonificación al daño obtenida por investigación. Pues esta, porque por lo general luego ando sacando fotos. Esta no tiene nada. ¿Tú tienes algo, güey? No. Vámonos. A ver, de ese vato que está ahí no me confío. Ya las últimas veces me la han aplicado bien canijo, así que no me confío. Tírala. Toda reunión pública de más de 4 personas se considera una infracción procesable. ¿Cómo sabía, güey? ¿Cómo sabía, desgraciado? Ah.
Flashbacks. En el aire, papá. Ay, güey, cómo se ven las manos. Se ven bien pinches locas. ¡Oh, hijo de toda tu reverenda! No te voy a dar chance, no te voy a dar chance. Maldito. Me voy a curar. Y voy a quedar con tu dinero. Uf, apenitas, ¿eh? Apenitas. No, me equivoqué. Uy. No. Apágate. Uf. Piratear. Ok. Ya vimos por dónde tenemos que pasar. Pobre hecho. Aquí hay otro. Perfecto, ahí ese se queda. Este para acá. Este para acá. Y este aquí. Listo, venga de ahí. ¿Qué tienes? Balitas. R2 para volver a buscar. Pues no, no encontré nada. Registrar. Algo de balas por aquí. Llevo una Little Sister y aquí está la otra. Sander Cohen. Ven a la luz, pequeña polilla, ven. Por aquí había más, me marcaba. Están bailando, güey. Vamos a darle unos guantes, mamá. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Ven acá, desgraciado, ven acá. Ah, no, no te vas a curar. Por pedir.
¡Uf! ¡Apenitas! Y esto, ya valió fregada. Ni modo. Pues no, nada. Para las balas. Vamos a arreglar esto. La ametralladora. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Listo, con esto ya. Aquí con esto. Nada de aquí. Vamos para arriba. No, no puede ser y me matan, güey. Uf. Ay. ¿5477 dijo? Oye, es para... ¡Ay, güey, que me empujó! ¡Uf! Venga. Curación. Vendas. No hay nada por aquí. Uf. Nada. Nada. Una cámara. Y ya. ¿Qué podemos hacer aquí? Creo que con eso. Ay, güey, ya no los podemos hacer. Ya no los podemos agarrar. Vamos a agarrar aquí. Y vamos a hacer un poquito más. Listo, creo que ya son. Creo que ya es el máximo que podemos llevar. ¿Qué andas viendo, güey? Todo de aquí. Sí, creo que ya. Güey, en serio se ve bien bonito. O sea, una ciudad submarina, güey. Hora, vieja agresiva. Ok, vendas, no se puede, piratear. Un automático, ¿qué tienes?
Venga, explosivas. Cigarrillos, ¿algo más por aquí? No, al parecer no. ¿Qué rayos, güey? Vamos a desactivarla porque ya me está enfadando un poquito. Y vamos a reventarla porque ya me enfadó. Ok, esto ya está. ¿Dónde se escucha el Big Daddy? Se escucha un Big Daddy. Se escucha uno, pero quién sabe. Vamos a investigar. Está aquí, mira. Güey, ¿por qué está sonando si ya lo reventé? Ok, vamos a fumigar al Big Daddy. Vamos a fumigarlo con este. ¡Ay, güey! Si me pega otra vez, si me mata. Uf. Señor Pompa, levanta. Señor Pompa, levanta. Levanta. No, ya no va a levantar. No, no, no. He visto la luz gracias a GLaDOS. Gracias. De nada. Ahora sí, morra, llégale, húscale. ¿Hay daño por caída? Ay, sí hay daño por caída, güey. Ah, mira, aquí está. Casa de Sander Cohen. Oh, vaya, vaya, esta es su casa. Nitrógeno, no. Napal, llevo completo. No manches, su casa quedó de hecho un desgorre. Creo que los únicos las únicas personas más cuerdas es Sander, Ryan y Atlas, que ahorita nos traicionó. Ok. No es como esa gente de la plaza. ¡Vulgar! ¿Me iré a enfrentar contra él? ¿Por haber hecho eso? Pero es que quería los perdigones eléctricos, güey. Yo quería los perdigones eléctricos. ¡Adelante! ¡Huye! El cuarto de Cohen. Venga.
O sea, aquí estaba este güey. Usar, no. No, no, no. La ventaja es que encontré esto. De armas. Inmunidad al daño de lanzagranadas. Consumo de lanzador químico. ¿Cuál convendrá? ¿Este? Me voy a llevar este. Aquí hay más. Aquí hay más, perfecto. Venga, vámonos. Y no lo quiero matar, ¿eh? Ah, ya, no puedo. Ahora sí, vámonos. Pensábamos que estábamos progresando con nuestras cajas Skinner y nuestras descargas eléctricas. Menuda pérdida de tiempo. Hasta el hada no se podía domesticar a un niño más que a una boa constrictor. Fontaine le da a su chon la historia que quiere grabar en memoria del niño. El niño no es una persona, es una gramola que toca la melodía que Fontaine quiere oír. Fontaine se ha convertido en una especie de hombre del saco en Rapture. Ese mito va a poder. Pero detrás de tanta tontería y tanta patraña, no es más que otro estafador. Como a todos los estafadores, le preocupa salir escaldado de una estafa. Por eso encargó el lote 192, el antídoto al plásmido de control mental. Fontaine dijo que más me valía no contarle a nadie lo del antídoto, ni siquiera a Tenenbaum, y su chon suele prestar atención. Su chon siempre se anda con secretos, siempre con secretos. Debe de tener este lote 192 en sus laboratorios, cerca de la Plaza Apolo. Una vez robé una dosis y la traje a mi piso de la segunda planta. Pero esos brutos se la habrán llevado a Fontaine, a su ático. Nunca supe para qué servía el lote 192. Pero si su chon estaba haciendo algo en secreto, tenía que tenerlo vigilado. ¡Incivilizado! ¡Ay, no seas baboso! ¿Es neta? Eso, la neta, estuvo muy cerca. Muy cerca. Fíjense, todo el dilema que ya se está generando es un desgorre. Mal plan, mal plan. Pero mal, mal plan. Listo. No, piratear. Ok, ya sabemos por dónde tenemos que ir. Sí, ya sabemos por dónde tenemos que ir.
Tenemos que bajar por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Eso exactamente se une. ¡Qué bueno me estoy haciendo ya para esto, No hay nada aquí. Ok, sí, tengo que ir aquí. Ah, piratear. Changos. Es que no tengo para medicamento, güey. No tengo nada de medicamento. Aquí era, si no mal recuerdo, 5477. No, ¿cuál era? ¿Si era 5477? Aquí está, paparazzi, 5744. Este paparazzi no alcanza a comprender por qué un tipo como Fontaine perdería el tiempo. 5744. Dame chance, güey. Cuando podría tener al tío que quisiera. Venga. El código de la puerta 5744. Quizá para asegurarse de que la video no aparezca de repente en su casa. Dicen que salvar una vida es salvar el mundo entero. Aquí he creado un hogar para las niñas, pero su salvador eres tú. ¿Te detendrás aquí o las librarás al fin de esta horrible ciudad? ¡Adelante! ¡Coge a tu puta y vete! ¡Pero me lo quedo todo! ¡Todo! ¡Uf! Me voy a curar. Al fin que puedo. Venga, perfecto. Da esto que se ponga en rojo. Ponte en rojo. A este sí lo voy a piratear. Porque sí, sí puedo, sí me puedo dar el lujo de gastar, pero también no quiero gastar tanto. Por lo mismo que ocupo el dinero, lo quiero ocupar para comprar más munición. Sí o sí quiero conseguir más munición. Tenemos que bajar. Tenemos que ir hacia abajo. Y estamos de suerte porque nada más tenemos que hacer aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y listo. Ya me estoy acostumbrando, Ya me estoy acostumbrando bastante, bastante a las pirateadas rápidas. Oh, cabrón. Aquí me da cáncer de pulmón. No seas güey. Ya no puedo. Voy full de vida. Ay, no manches, me van. Bueno, esto ya no. Aquí no hay nada. Vamos a cortar esta parte de aquí. Vamos a coger esto. Uf. Sí, el compuesto empieza a coger fuerza. Los efectos de la
sentido, pero seguro que habrá efectos secundarios. No me deja cambiar de plásmido. No puedes elegir cuál llevar equipado. Sí, efectivamente lo que sabía. Y lo tengo bloqueado, mira. Justamente lo tengo bloqueado, qué asco. Voy every o muy chachos. Es. Uy, no seas güey. Vamos rápido de aquí, vámonos. Me van a matar, güey. ¡Qué asco! ¡Me van a matar! No, me van a matar, güey. Dime que se fueron. Creo que se fueron. En serio, yo no sé cómo sobreviví. En serio, no sé neta cómo sobreviví, qué asco. Esto no me sirve de nada. Vámonos de aquí. No manches, cómo sobreviví. Tengo un ángel en las nalgas. Vamos a comprar. Vamos a piratear. ¿Cuánto me pide? No lo vale. Es muchísimo, 168. Es en el último. Es en el último piso donde fabrico las armas. Sí, es en el último piso. Compre vida, di. Pégame y te disparo. Bueno, no te disparo porque sí me matas. Ya no puedo fabricar. Perfecto, Glatus. Ven aquí, güey. Voy a necesitar de tus servicios, papacito. Y sí los voy a necesitar, así como voy de jodido. ¡Pégales! ¡Pégales! ¡No!
No, yo quiero este. Güey. ¡No! Ay, no seas güey. Se acabó el efecto. Ah, púdrete. Se acabó el maldito efecto y me mataron. No. No, déjame. No, no seas güey. ¿Y ahora cómo escapo de aquí? Me tengo que esperar hasta que este güey se vaya. Pues vamos a esperar hasta que se vaya. ¡Ay, güey! ¡Ahora uso genjutsus! ¡Soy un ninja! ¡Glatus ninja! ¡Ay, denme botiquines, canijos! ¡No sean cabrones! ¡Denme botiquines, güey! ¡Soy un maldito ninja! ¡Atención! El jueves entra en vigor un nuevo toque de queda. Los ciudadanos dinero. Que lo contravengan serán realojados en la Plaza Arbol. ¡Ninja, ninja! Pues ya no. ¿Por aquí? ¡Vámonos entonces! Al parecer esto ya se acabó. ¡Vámonos! Y poco más, gente, lo dejaremos hasta aquí el día de hoy. El próximo día continuaremos. Vaya increíble, traiciones, nuevas alianzas, descubrimientos increíbles en esta aventura. Me está gustando mucho, en serio, la historia está cada vez mucho, mucho más interesante. Ay, y poco más, gente, espero que les haya gustado. Yo me despido, un abrazo, un beso y nos vemos en el próximo video. Chao.